Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a World of Warcraft Battle for Azeroth. Está a la vuelta de la esquina, aunque todavía no ha llegado. Pero yo tenía muchas ganas de marcarme una nueva serie que va a ir a la par un poco con Battle for Azeroth. Va a ser una serie un poco aparte de lo que vamos a hacer en Battle for Azeroth. Que quede claro, yo voy a jugar Battle for Azeroth. En cuanto salga, le vamos a dar caña. Voy a empezar en directo en Twitch. Allí le vamos a meter seguramente un 24 horas el primer día, ya os avisaré. Y vamos a jugar en la Horda, por supuesto. Y seguramente juegue DK o Warrior. Estoy ahí todavía, es que no me... Casi seguro DK, pero estoy ahí un poquillo. Seguramente me subo al Warrior también, porque siempre lo subo, siempre. O sea, da igual la clase que yo juegue en una expansión, que acabo subiendo el Warrior siempre. Y luego ya veo qué tal está, ¿no? Es mi clase favorita. Bueno, pues he pensado en hacer otra clase, otra serie para el tema de la alianza. Ya lo comenté, quiero jugar alianza. No porque me quiera cambiar, sino porque quiero ver la perspectiva de la alianza desde todo el tema este de la guerra que se va a desatar en Battle for Azeroth, que ya estamos viendo que está siendo bastante cruel, que aquí cada uno tiene su versión de las cosas y tal. Y sobre todo porque para mí jugar a la alianza es algo nuevo. O sea, yo jugué a la alianza muy poco con un Hunter que me hice hace un año y medio, o hace dos años, cuando salió Legión, con máquina, me acuerdo, pero ruseamos prácticamente, y es como pasé muy deprisa, sin saber prácticamente nada de la alianza, ¿no? Y era una serie que tenía muchas ganas de hacer, porque quiero hacer algo en plan un poco más clásico, un poco más old school, un poquito más que nos traiga esos recuerdos a todos los que jugamos a World of Warcraft desde hace muchos años, ¿no? Esos recuerdos a lo que era el vanilla de este juego. Entonces, vamos a jugar en la Ali un humano, ¿vale? ¿Por qué humano? ¿Vale? Pues humano, gente, porque tiene un 10% de reputación más. Y aunque parezca una tontería, eso es la polla. Y más con la serie esta que quiero hacer. Y este personaje está destinado a ser 120 y luego farmear las reputaciones. Porque algo que estoy harto de este juego es farmear reputaciones. Y ahora, por ejemplo, lo estoy farmeando con mi monje, pero es un Tauren, no se lleva el 10%. Y cuando hay el buffo ese de 10% de reputación y el tema de los tabardos y toda esa mierda, la verdad es que me alegra, pero que no veas. Entonces he pensado en hacerme un humano porque esa racial me gusta mucho y aparte porque tiene una racial buenísima. A ver, ya se la han nerfeado, lo sabemos todos. Pero sigue siendo buena, se quitan los stuns. Entonces, quiero un Warrior. Humano. ¿Y por qué Warrior? Pues porque es mi clase favorita y porque quiero seguir jugando lo que me gusta, lo que me divierte, lo que para mí siempre ha sido la mejor clase de este juego. Y así sigo entrenando con él, porque mi objetivo en Battle for Azeroth va a ser hacer mucho PvP con Warrior. Entonces así no me gusta jugar demasiados personajes precisamente por eso. También estaba pensando en hacerme una clase que nunca haya jugado, pero para mí es muy difícil no hacerme una clase que nunca haya jugado, ¿vale? Porque he jugado prácticamente todas. Tengo un montón de 110. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el humano. El humano puede ser guerrero, paladín, cazador, pícaro, sacerdote, no puede ser chamán, mago, brujo, monje, no puede ser druida y caballero de la muerte, ¿vale? Los personajes más jugados por mi parte son el DK y el Warrior. Son los que más he jugado con diferencia. Y si luego tengo que elegir un tercero, el Priest Shadow, que lo he jugado mucho también. De hecho, mi Priest Shadow tiene 58 días jugados. Y prácticamente todos esos días son de PvP de la Classic. Classic y Burning Crusade, que lo jugué muchísimo. Esos serían los tres personajes que más he jugado. Los personajes que menos he jugado, podríamos decir que son druida, aunque los tengo, al 110. Al 100, perdón. Monje, que le tengo al 110 y solo lo jugué en Legión, pero sí que le he jugado bastante, ¿eh? A este podríamos decir que muchas más horas que un druida. A un druida a lo mejor le he echado, no sé, 30 horas o por ahí o menos. A un monje le habré echado 60, 70, 80. No, muchas más, qué cojones, ciento y pico para arriba. Brujo, apenas le he tocado, pero sí que me subí uno y lo estuve trasteando y tal. Pero a mí la magia ya sabéis que no me va mucho. Mago, le jugué mucho en Burning Crusade. O sea, después de mi Priest me hizo un mago, me acuerdo, elfo, y lo jugué bastante. Chamán es posiblemente de esas clases que he jugado muy poquito también, pero tengo reservado un chamán, ¿vale? En la alianza, cuando salga el tema de los enanos hierro negro, seguramente me haga un chamán hierro negro. O un chamán orco magar, ya veré. Pero el chamán es uno también de los que me ha... Pero el humano no puede ser chamán, con lo cual era una de las opciones, pero no. El sacerdote, ya os he dicho que es uno de los más jugados míos. De hecho, me acabo de subir otro sacerdote al 110, un Noche Eterna, por subir la nueva raza. Me lo he subido del 20 al 110, que es donde empiezan las razas aliadas. El pícaro también lo he jugado bastante. Tengo por ahí a Muertín y tal. No tanto a lo mejor como el Priest Guerrero de TK, pero sí que lo he jugado, le he echado sus orillas. El cazador, pues bueno, lo empecé a jugar la temporada pasada en Legión.
y no está mal y tal, pero no es lo mío. El paladín es el único personaje de este juego que no he jugado. Pero tal cual, gente, es que no me he hecho uno en la puta vida. ¿Por qué? Pues porque el paladín siempre ha sido la alianza. Que sí, que nos lo pusieron luego en la expansión, y los trajeron a los elfos y podían ser paladines, y trajeron a los Draenei y podían ser Saman, no sé si lo recordáis. Pero antes de eso, en la Vanilla, en la Classic, eran una facción no podía tener los Samanes, la Alianza no podía, y la Horda no podía tener paladines. A mí eso me gustaba mucho, pero no sé por qué lo pusieron, pero bueno, la gente se quejaba, tal cual. Pero a mí eso yo lo hubiese mantenido. O sea, me mola el tener una clase exclusiva por facción, a mí eso me parece guay. En definitiva, el paladín es el que no. Entonces dije, hostia, ese me hago un humano paladín. Pero ¿sabéis qué pasa? Que no me mola mucho el rollo de la magia y todo el rollo. Me gustan más los personajes como el de K, magia oscura, un poco más sangriento, más violento. Aunque el paladín retribution es dios, y pega mucho y tal. Y está muy bien además. Pero le tengo reservado al paladín una raza. Y me gustaría hacérmela. Y es esta. El Draenei forjado por la luz. Me parece que va a estar muy bien de paladín. Y quiero un paladín Draenei forjado por la luz. Entonces cuando consiga esta raza, lo haré. Lo que tengo claro es que quiero un humano, porque si no me hubiese hecho un Draenei forjado por la luz, me queda poco para la reputación. Pero lo que tengo claro es que quiero un humano, por el tema de la reputación que os he dicho, por los talentos y porque quiero ser guerrero humano, me gusta. Entonces me voy a hacer un guerrero humano. Ya tengo muchos guerreros, pero me siguen gustando muchísimo. Es mi clase favorita y, como os digo, me va a servir siempre también para entrenar, bindear, todas las cosas de esta expansión. Bueno, para poner un poco en práctica lo de jugar. También voy a jugar PvP con él, a niveles bajos y de todo. Nos vamos a hacer profesiones, las vamos a subir y os voy a enseñar cómo está el tema de profesiones ahora. Vamos a hacer muchas cosas, sí, va a estar guay. Y vamos a ir a OpenPvP, modo guerra, siempre que podamos. Entonces, bueno, gente, esta va a ser la serie que me voy a marcar. Sé que a lo mejor subir nivel y todo el rollo os va a parecer muy, muy aburrido, pero tranquilizad las tetas. O sea, relajad la raja, dejadme que os haga el vídeo y luego veis el siguiente y veis si os mola o si no, porque lo voy a hacer un poco una manera un poco distinta. Porque en serio, me apetece mucho que hacer esta serie. No va a ser vídeo diario, ni mucho menos. O sea, la iré alternando con Battle for Azeroth, ¿vale? Pero va a molar, va a ser como la historia de un infiltrado en la alianza, porque yo realmente soy Horda. Bueno, gente, pues dicho esto, humano, guerrero, mujer. Quiero hacerme una tía, porque todos mis guerreros y de cas son orcos, tío. Orcos tíos. Pues quiero hacerme una tía. Además, me mola la tía humana, no sé, me gusta. Bueno, a ver, hay que coger el color de piel. Siempre me gustan blanquitas de piel, porque se le ven, como que se detalla más las armaduras oscuras y negras y todo eso que me suelo poner, que me gusta más. Yo siempre llevo otras figuraciones muy negras, entonces con la piel clara mola un montón. Rostro. Hay algunos que mucha tela, ¿eh? Los rostros que hay por aquí. Este me mola. Así con los ojos rojos. Además, ya tengo pensada la transfiguración que voy a ponerle y todo. Mira, esta con los ojos rojos, así como cara de puta loca que te va a asesinar. Al fin y al cabo eso es lo que mola también, ¿no? Nada, pero me voy a quedar con esta. Me gusta. Peinado. Para el peinado primero voy a coger el color. A ver cuál le queda guay. Estas no tenían el pelo blanco, ¿no? Que siempre uso el pelo blanco, tío. Bueno, tiene el pelo grisáceo este. Es canoso más que blanco. Pero creo que le voy a poner el pelo rojizo. O este. Nada, al final tiro por el pelo blanco. Tampoco te creas, es que parece una puta vieja, tío, con ese pelo. Me quedo el pelo moreno, tío. El pelo moreno mola. Vale, vamos a coger el peinado primero. Las humanas están guay. No están mal. Este peinado mola. Me gustan de pelo largo. Este también mola. Luego habrá más peinados, imagino, en la peluquería y todo el rollo este. Pues creo... Mira, este es de las elfas, tío. Este también está decente. Pero no se le ven los pendientes. Me mola que se le vean los pendientes. Voy a coger este. Este. O este, o este. ¿Cuál mola más?
Pendientes. Es en la nariz, por ejemplo. Joder, tío, no me gusta nada el pelo de las elf, de las tías estas, ¿eh? El color, es que no hay blanco blanco, que es el que me mola. Pues nada, me lo voy a hacer rojo, así, de este color más o menos, gente, y ya está. Porque una rubia no me voy a hacer, vamos. O me lo puedo hacer rojo así, de este, un poco más, aunque morena no, no está mal tampoco. Pasa que el rojo, este color... El rubio este no es feo tampoco, ¿eh? El rubio este más claro, pues, bueno. Pero este no está mal. Que este es muy naranja, tío, en vez de rojo. Bueno, ya habrá tiempo de cambiarse el puto pelo, gente. Da igual, me pongo el rojizo este. Toma por culo. A ver, al final voy a coger de peinado, voy a ver uno más. Voy a dar una vuelta más al peinado. Este también mola, tío. Este mola un montón. Me voy a coger este. Soy muy indeciso, gente. Lo soy, lo sé. Vale, se va a llamar Chrysaegrin. Cago en la puta, que no sé. No sé, tío, no sé qué hacerme de... Es que no me pega el color de pelo este. Mira, me pongo morena, tío. Let's go. Ese nombre no está disponible. ¡Me cago en todo! Uy, lo he puesto mal. Chrysaegrin. Coño, ahora. Chrysaegrin. Pues al lío. Luego, una de las cosas, o sea, lo que tengo intención de hacer. Bueno, vamos a escuchar esto, ya os digo. Los orgullosos humanos de Ventormenta guiaron a la Alianza a la victoria en su guerra contra el temido rey Exánime. Aunque triunfal, la campaña de Rasganorte fue costosa, y ahora los humanos buscan afianzar sus posiciones estratégicas por todo el mundo. Bajo el audaz liderazgo de Varian, la humanidad se prepara para un nuevo conflicto con su eterno enemigo, la Horda. Sin embargo, mientras el gran cataclismo desgarra el mundo, peligros conocidos amenazan de nuevo el hogar. Ahora recae sobre ti el deber de defender el reino y salvaguardar el honor de la humanidad. Vale. Una de las cosas que tengo pensadísimas de hacer, gente, y que creo que os molará, es... Vamos a hacer casi todo desde cero, pero todo. O sea, voy a intentar que aprendáis... todo lo posible conmigo en esta serie. Y al igual que había aprendido yo sobre la marcha, ¿vale? Vamos a bindear ítems. Ítems, digo, habilidades. Vamos a hacer macros, vamos a hacer todo. Pero no lo vamos a hacer cuando seamos nivel 110 o 100. Vamos a hacerlo ya. Vamos a hacer las profesiones ya. Vamos a ir haciéndolo todo a medida que subimos el personaje. O sea, no me voy a centrar ahora en levelear, ¿vale? Yo me voy a centrar en hacer todo lo posible y ir aprendiendo todo lo posible sobre la marcha. Porque cuanto antes lo aprendas, antes lo pones en práctica, mejor te sale. Es así de simple, ¿vale? Entonces, es una de las razones por las que también quería hacer esto. Y creo que os va a molar. Así que, lo primero que vamos a hacer es que sepáis que de momento no voy a poner ningún addon que no sea este, ¿vale? Que es el Recomb. Pero sí que vamos a usar addons. Vamos a usar addons, pero lo haré en el siguiente vídeo. Seguramente el siguiente vídeo sea de tipos de addons, cuáles son los más útiles para PvE, para PvP. Y metamos algunos y vayamos modificando poco a poco. Pero no todo el tirón, poco a poco, gente. Poquito a poquito, ¿vale? Vamos a ir metiéndolo. Vamos a ir jugando sin artefactos, como os he dicho. Vamos a ir modificándolo todo a medida que vamos jugando. Bindeando todo el teclado para que sepáis realmente cada habilidad, cada cosa, por qué ahí, por qué allá. Porque hay muchos bindings y funcionan de muchas maneras. Y sobre todo para PvP os puedo enseñar muchísimos trucos de cuando yo jugaba arenas a full, que llegué a tener título de gladiador. O sea que os enseñaré realmente cómo se hace todo eso, ¿vale? Bueno, todo esto, gente, quiero que lo aprendamos sobre la marcha, así que creo que os va a gustar bastante la serie. Además, vamos a hacer un montón de cosas también, ¿eh? Vamos a hacer quizás el tema de las mascotas, esa, el Pokémon este de los cojones, que no lo he subido. Yo qué sé, va a haber tantos capítulos, tantas cosas, que va a ser una serie bastante larga. No sé cómo le llamaré a la serie, pero creo que os va a gustar mucho. Bueno, vamos al lío. Lo primero. ¿Necesitas ayuda?
rechazar el ataque. Por cierto, la transfiguración ya sé cuál va a ser. Porque, claro, llamándose Chris Aigrin, imaginaros cuál va a ser, ¿no? Vale, hay que matar un lobo o no sé qué mierda. Bueno, lo primero que vamos a hacer, gente, lo primero es quitar el atacar, ¿vale? No os pongáis el puto atacar, ¿vale? Os quedáis con el embate y ya está. Porque nadie usa el atacar, realmente. O sea, es botón derecho. O cualquier ataque. Una carga, lo que sea, ¿vale? Bueno, hay que matar wargos de estos. Os insisto, aquí tenemos las reliquias y no las vamos a usar, ¿eh? Despojar automáticamente, activado. Y ahora, vamos a empezar con las barras de acción. Esta, esta y esta. No, esta no, la derecha no la voy a activar. Barras siempre visibles. No, porque vais a ver los bindings y eso los cambiaré todos. Vamos a tener estas barras ya aquí. Cosas imprescindibles que sí que me voy a poner. La racial. Los golpes críticos de tus ataques automáticos generan un 30% más de ira. Vale, solo tenemos el embate. Ahora os enseño lo que es el embate. Mirad, las raciales de nuestro personaje. Lo de las mascotas de duelo lo voy a poner aquí. Las raciales de nuestro personaje, gente, son esta. Obtienes un 2% más de todas las estadísticas secundarias: celeridad, golpe crítico, maestría, versatilidad. Es que el puto humano es de las mejores razas de este juego, tío. Diplomacia, aumenta la ganancia de reputación un 10%. Sálvese quien pueda. Esta es la racial, la que hay que usarla. 3 minutos de cooldown. Disipa todos los efectos de aturdimiento. ¿Vale? Esto antes era todo. Te quitaba todo el CC. Era Dios. Y ahora ya lo han cambiado un poquillo. Esta me la voy a poner en la AT, ¿vale? Luego ya os explicaré por qué ese binding cuando hagamos el vídeo de bindings. Y todo el tema de juguetes y demás. Aquí realmente pocas cosas hay que coger. La montura. Hay que coger esta. Hay que coger esta monturilla. Y mascotas, me da exactamente igual. Veis que tengo algunas al 25 y tal, pero esto lo hice, pero en realidad tengo muy poco nivel. Casi todas están al 0, al 1. Muchas que no he conseguido, ¿veis? 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O sea que todo esto también puede que hagamos un capítulo especial de esto. Y luego la caja de juguetes, pues aquí tengo un par de cosas interesantes que sí que voy a usar. Esto. Los puntos de vuelo de la Alianza y de la Horda. De Kalindor. Y de los Reinos del Este, ¿vale? Bueno, y el Orbe del Engaño, que es una tontería que uso bastante. Mira, mira, me he convertido en una orca. Madre mía, qué feo, tú quítalo, echando hostias. Bien, dicho esto, vamos a darle caña. Entonces, iremos saltando de un quest a otro quest. Iremos saltando de varias cosas a varias cosas. Iremos viéndolo un poco todo. Por ejemplo, estamos en esta zona ahora mismo, que es Villanorte. ¿Qué voy a hacer? Todas las quests de Villanorte. Todas, gente. Las voy a hacer todas, ¿vale? Como un puto enfermo. Y cuando las haga todas, que además sin tener reliquias las voy a necesitar, me iré a otro sitio. Luego ya vendrán el tema de los capítulos, ¿vale? Cada zona que vayamos nos van a dar el tema de los capítulos. Los capítulos los vamos a hacer todos, porque yo de la Alianza no los tengo hechos. Entonces, bueno, son puntos de logro. Siempre quería hacer logros en este juego y nunca me lo he propuesto. Así que es otra de la intención que tengo con esta serie. Bien, ya tenemos hecho esto. Está guay como pega la humana, ¿eh? Mola. Fijaros. Estos son los autoataques. El golpe fuerte lo mete ahí también bien. Está guay. La humana además transfigurada mola bastante. El humano también, porque es corpulento. Pero bueno, a mí me mola la humana. Bueno, vamos a retocar un poquito esto. Desbloquear ventana. Lo hacemos más grande, que me gusta a mí que sea grande el chat. Y lo bajamos lo máximo posible. Así, bloqueamos. Cogemos es esto. Honor, mira, ya hemos subido de nivel. Y ahora tenemos que matar, imagino que los orcos estos. Vale, nuestro siguiente nivel. Nuestra siguiente habilidad es el cargar a nivel 3, gente. Mierda, le he dado. Pum, en la boquita. Ahora mismo solo tenemos el embate. Y esto también lo voy a ir comentando, ¿vale? ¿Qué es el embate? Pues es una habilidad que gasta 20 de ira y le mete al tío un golpe cuerpo a cuerpo. Está afectada por el global cooldown del juego, ¿vale? Por el GDC. Con lo cual, pues no podemos spamearla como si fuésemos retrasados. Tenemos que tener ira y tenemos que también esperar el global cooldown, ¿veis? Pero bueno, es una habilidad que ahora la usamos. Más adelante posiblemente no la usemos tanto. Solamente cuando te sobre ira hasta por las putas orejas. Luego, el tema de qué especialización vamos a jugar. En realidad voy a jugar dos especializaciones. No voy a jugar una. Voy a jugar Fury y voy a jugar Arms. E iremos cambiando.
Puede que en algún momento me haga Protection por temas de ir a alguna instancia o alguna cosa y me marque algún equipín por ahí de Protection, ¿vale? Aunque no lo tengo seguro, vaya hostia, ¿no? Aunque no lo tengo todavía seguro. Eso ya lo veremos un poco sobre la marcha, ¿vale? Vale, esto está hecho. A ver, ahora estoy haciendo las quests porque estoy hablando y quiero que os enteréis un poco de todo y lo que quiero hacer y demás. Pero no vamos a hacer las quests. Mira, cada mierda de esta que veamos, conejo, no sé qué es cuánto, tenemos que hacer así. Amor, no es coña, ¿eh? Amor y matarlo. Porque hay un puto logro de hacer esa puta mierda. Yo no lo he hecho nunca, me lo he estado viendo hoy. Hoy le he dado un repaso a todos los logros para enterarme un poquillo de todo. No voy a coger ningún tipo de bosteo, ¿eh? Ni ninguna cosa. O sea, en plan experiencia, no sé qué, no sé cuánto. Dinero que me dé la gente. No, nada, olvidaros. Bueno, a ver, gente. Un cinturón. Mirad, ya tenemos una de las habilidades más importantes del guerrero, el cargar. Cargas contra un objetivo lo que inflige 3 puntos de daño físico y lo enraiza durante, durante un segundo. Lo enraiza es que lo deja ahí ruteado, ¿no? Esta habilidad normalmente todo el mundo se la pone en el 1. Incluso yo me la he puesto en el 1. Pero es una habilidad que no spameas. Y el 1 es uno de las, es una de las habilidades más usadas de... o sea, uno de los huecos de las teclas más usadas del teclado. Con lo cual, ponérselo en el 1 en una habilidad que no vas a usar tanto. Cuando digo tanto, gente, es que tú, porque seguro que dices, oh, yo lo uso muchísimo, me dice alguien. Vale, vamos a hablar claro. En un combate, lo que más vas a usar realmente no es la carga. La carga la usas al principio y luego spameas varios botones, ¿vale? Mortal Strike, Embate, el Rend, el Overpower, yo qué sé, un montón de habilidades que ya veréis con el Warrior. Entonces, la carga en realidad solo la usas una vez cada minuto, una vez cada 30 segundos, que es el cooldown que tiene. Incluso más adelante tendrás un talento que usarás dos veces la carga, ¿vale? Puedes usarla hasta dos veces. Sí, el 1 es lo más óptimo, lo más tal, pero lo suyo es ponérselo en una tecla que sea cercana y que no usemos tanto, ¿vale? Entonces, yo en mi caso suelo poner la carga en la C. De C de cargar, sin más. Y es una tecla que tengo bindeada aquí abajo. Todos estos binding ya os lo explicaré cuando tengamos tiempo un poco de hablar de cómo configurar el teclado y todo el rollo. Ahora no, porque, coño, acabamos de empezar a jugar y somos nivel 1. ¿Me entendéis? Entonces no vamos no tenemos habilidades para explicaros todos los binding y todas las cosas. Entonces, la C es buena en sitio para cargar. Además, tu cabeza. Por lo menos en mi cabeza funciona así. Yo asocio siempre el nombre de la habilidad con el... con que tengas el, un buen día. Con la tecla en donde lo pongo. Entonces, la C lo tengo puesto no por cargar, sino por chairs, ¿vale? Que es como se dice en inglés. El charge de toda la vida, ¿no? El chairs, pues evidentemente la C también, ¿no? Entonces, por eso es una de las razones. Entonces, yo, en mi caso, lo pongo en la C, ¿vale? Y el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 lo dejo para habilidades que sí que sé que voy a usar más y spamear. Además, luego la barra esta de arriba la usaremos para temas de bindeos y historias, porque lo normal es que te pongas a lo mejor dos o tres Mortal Strikes aquí, dos o tres cargas, dos o tres no sé qué. Ya lo veréis, ya lo veréis. Y os comentaré por qué, que muchos dirán, hola, ¿cómo? Otros sabrán por qué, seguramente. Y si queréis ponerlo en los comentarios. Pero mucha gente lo que lleva son varias habilidades varias veces repetidas. Es un tema sobre todo de... Está demasiado lejos. Para enviárselo a... Es un tema para hacerlo en PvP y arena, básicamente, ¿vale? Para dárselo al tío que tú tienes en focus, o al arena 1, arena 2, arena 3. Son cosas que más adelante iré explicando, ¿vale? Luego, una de las habilidades, uno de las bindings que os tenéis que quitar, os lo digo ya, en el teclado, ¿vale? Esto por si lo queréis quitar ya. Mover atrás, quitarlo, ¿vale? La S, quitárosla. La S es una de las teclas que tenéis que usar. En este juego no te mueves para atrás, no es necesario. Porque ir para atrás es una gilipollez. Mirad, esto es ir para atrás, ¿vale? Y es más rápido hacer esto que hacer esto, ¿vale? Es más rápido hacer esto que hacer esto. Es más rápido hacer esto que hacer esto, gente, ¿vale? Correr hacia adelante es más rápido que correr hacia atrás. Y con un simple movimiento de ratón, ¿vale? Esto es lo que se llama Black Pedal, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, esto es importante también, ¿ok? Entonces, quitaros la S y la usaremos para un bin más adelante, porque es una tecla muy buena para meter un bin ahí. Un bin de puta madre. Yo normalmente, la S, como es andar poco, por así decirlo, o andar hacia atrás, o ir como ralentizado, ahí suelo meter yo el hamstring, que se llama.
que es el... No me acuerdo cómo se llama en español la habilidad, porque yo el WoW siempre lo juego en inglés. Ahora estoy jugando en español porque quiero hacer la serie y es más cómodo. Bueno, llevo un par de años jugando en español realmente, pero siempre lo juego en inglés, ¿no? Hasta entonces. Antes de ser youtuber siempre lo jugaba en inglés. Pues era... No, no me acuerdo cómo se llama en español esa habilidad ahora mismo, pero es el de ralentizar, ¿vale? La habilidad de ralentizar. Bueno, matamos a estos y seguimos con nuestra tarea. Podríamos ir mucho más rápido con las reliquias, pero es que no me interesa ir rápido. ¿Por qué no me interesa ir rápido? Sé que muchos dirán, pero ponte las reliquias, hombre, si así vas más rápido y qué más te da si empiezas desde nivel 1. Sí, pero si lo que quieres es hacer todo el contenido del juego, como es mi intención, para sacarte logros, necesitas historias algo, y no sé qué, y para ir tranquilamente, que tampoco tengo prisa, pues te viene mejor no usar reliquias, gente, porque vas a hacer, a lo mejor te haces todas las zonas de una, de yo que sé, de una expansión, y con reliquias, con 2 de 5 zonas, imaginaos que son 5 zonas, con 2 o 3 de esas zonas has subido de nivel al máximo, te has hecho los 10 niveles de la expansión. Si no usas reliquias, no. Y lo que no quiero es tampoco hacer experiencia que no me valga, ¿me entendéis? Ni hacer misiones en verde, ni cosas así. Aunque ahora el juego se iguala, porque no sé si sabéis que ahora el juego iguala las misiones, y al nivel al que tú vayas es el nivel de la zona, ¿vale? Eso se llama auto-level, algo que tiene el Guild Wars y otros juegos como Elder Scrolls Online, etc. Hay algunos juegos que tienen esto, que se llama auto-level, y el WoW pues lo ha metido en su juego también. Creo que es algo bastante bueno lo del auto-level, y vamos, me parece bien que lo hayan metido, pero sí que es cierto que es tontería que use reliquias si lo que tengo es intención de hacerlo todo, ¿me entendéis? Bueno, gente, pues vamos a subir algunos nivelillos más y seguimos hablando, ¿vale? Yo sé que os mola que os comente cosillas, pero tampoco vamos a estar todo el rato aquí haciendo esto, ¿no? Venga, vamos al lío. Bueno, gente, somos nivel 5. Nos han dado otra nueva habilidad. Ya nos hemos ido de la primera zona, esta inicial, Villanorte. Aquí no hay nada que hacer de logros ni de hostias, ¿vale? Vamos, creo que no, porque lo he estado revisando. Aquí lo que sí que podemos hacer, si os dais cuenta, me he puesto ya una pet, es vencer, porque esto es el bosque de Elwyn. Madre mía, se le va la olla. Esto es el bosque de Elwyn. Aquí hay un logro de que si puedes atrapar una zona, una pet, quiero decir, de estas, en este sitio, en el bosque de Elwyn, te suma con otros más, ¿vale? Entonces, bueno, y esto es el modo Pokémon, por si alguien no lo ha visto. Puede que haga algún vídeo en profundidad de esta mierda, pero bueno, es una tontería que metieron en plan Pokémon y demás. Entonces he cogido 3 nivel 1 que tengo por aquí: el Astihueso, el Corki de Magma y Zeredar. Le metemos una galleta a esto. Madre mía, vaya hostia, madre mía, ¿no? Pues toma, en la boquita. Solo tengo esta habilidad que la hace sangrar. Ahora lo saco y uso a Zeradar, por ejemplo. Voy a intentar usar a todos para que sí ganen experiencia a todos. Tenemos 3 habilidades, lo que pasa es que esto se va desbloqueando por nivel. Le vamos a dar un castañazo. Joder, con el cordero, ¿no? ¿Cómo se las trae? Sacamos al Corki este de Magma. Y no sé si pegarle otra hostia. Bueno, se la voy a dar. Es que este hace más daño. ¿Veis que lo tiene como la flecha subidita? Sí, le voy a matar. Vale. Bueno, le hemos dejado 26. Ahora le damos al 5. A cuando está poca vida, le tiramos la trampa. Es como tirarle la Pokéball. Verás tú que me mata. Y si lo atrapamos. Madre mía, no lo hemos atrapado. Cuidado que se viene. Se viene, que se muere el Gorgi, ¿eh? Lo tiramos de nuevo. Adiós. Ahora, atrapado. Bueno, es una tontería lo que acabamos de hacer, pero esto da experiencia a todos ellos. Y hemos atrapado un bicho aquí, en el bosque de Elwyn. Con lo cual ya tenemos un logro menos que conseguir. Que más adelante lo... Que estos son para logros que más adelante completemos. Bueno, lo importante. Nos han dado una nueva habilidad. Victory Rush. Se llama esto en inglés. Ataque de la victoria. Este golpe solo lo usas cuando matas a alguien, ¿vale? Matas a alguien y te dan esto. Cuando le metes el last hit a un tío, te dan este golpe. Se llama ataque al objetivo, lo que inflige 14 de daño máximo. Se llama Victory Rush y hace que atacas al objetivo, le infliges 14 de daño máximo, te sana un 20% de tu salud máxima. Solo se puede usar durante los 20 segundos después de matar un tío. O sea, solo vas a usar una vez cuando mates un tío. Pero normalmente esto se usa después de una carga. O sea, tú coges, matas a uno, cargas a otro y usas esto, ¿vale? Entonces esto yo lo pongo en la V. La V porque es Victory, de Victoria, y Victory Rush
y porque está encima de la C y en el teclado está justo al lado de la C, ¿vale? Está a la derecha de la C, con lo cual haces C, V, C, V, C, V. Con lo cual es bastante, bastante sencillo, ahora lo veréis. Yo, como podéis ver, el teclado lo bindeo siempre así, muy... porque no me quiero olvidar nunca de todas estas cosas. Por cierto, recordad esta gilipollez, ¿vale? Amor. Bien, hasta luego, Mari Carmen. Por cierto, mando una maza que no veas tú, el DPS que hace esto. Casi legendaria la maza. Puede parecer una tontería, pero es así, ¿vale? Tienes que hacer amor a todas las. A todos los bichitos que encuentres. Ventormenta. En un vuelo, simplemente tienes que ir a Ventormenta, va a entregar una carta. Como vamos a ir a Ventormenta y allí están todas las profesiones, vamos a desbloquearlas todas allí. ¿Cómo funciona el tema de las profesiones? Bien, mirad. Si le damos a la P, tenemos aquí las profesiones. Han quitado una que es Firsight, ¿vale? La curación, las vendas, los primeros auxilios, creo que se llamaba en español. Los primeros auxilios eran unas venditas que tú te echabas, ibas cogiendo vendas por todos lados y te las echabas, sin más, ¿vale? Entonces te venían de puta madre, te venían genial, porque era una curación. Eso lo han quitado... pero no lo han quitado realmente. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Te lo han quitado de todos los personajes porque antes era una profesión secundaria. Aquí hay dos tipos de profesiones, las primarias, ¿vale? Y las secundarias. Entonces tenemos primera profesión y segunda profesión, que son las primarias, ¿vale? O sea, podéis coger dos de las primarias, que son las buenas, que son herrería, alquimia, minería, herbalismo, enchanting, ingeniería. Hay muchas, ¿no? Ahora os enseñaré un poquillo. Y luego están las secundarias, que son cocina, pesca, arqueología y primeros auxilios. Primeros auxilios la han quitado y se la han puesto al sastre. Entonces ahora el tailoring, el que hace las armaduras de tela, es el que puede hacer vendas. Y tú puedes usarlas, pero las tienes que comprar al que te las hace, que es el tailor. O sea que un tailor ahora es el que hace las vendas y tú las compras, por así decirlo, ¿vale? Puedes seguir usándolas, pero las tienes que comprar. Pero ya no tienen esa restricción de nivel, si os dais cuenta. De nivel, no, de skill. Porque antes decía, para usar esta venda necesitas nivel 300 en primeros auxilios. Ya no, ¿vale? Ya eran, ahora una restricción de nivel, creo. De nivel del personaje. Te dirá, para estas vendas 80, para estas 90, para estas 100. Entonces, bueno, ¿qué profesiones vamos a coger nosotros? Siendo guerrero y dedicándonos al PvP como nos vamos a dedicar, lo mejor que podemos coger es ingeniería. Siempre, ingeniería es la mejor para PvP y siempre lo será. Porque tienes un montón de artefactos y cositas que puedes usar. No las puedes usar en todos los sitios, ¿vale? En las RBG, por ejemplo, no, que son las Ranked Battlegrounds, o en las arenas tampoco, pero sí en las VGs normales y sí en el Open PvP. Y esta expansión tiene pinta de que va a tener Open PvP, así que vamos a intentar hacer precisamente eso, ¿vale? Coger profesiones que nos vengan bien. Entonces, la primera profesión que yo voy a coger es ingeniero, sí o sí. Y la segunda, como en esta expansión, no, en Legión creo que ya lo quitaron, han quitado los beneficios únicos de cada profesión, que antes tú te hacías una profesión y tenías ciertos beneficios por tener esa profesión para ti, ¿vale? Tú podías vender cosas, enchanting, no sé qué, vendías los enchant, pero si eras enchanter, tú mismo te podías encantar los anillos y las demás otras clases, por ejemplo, no. O si eras herrero, te podías hacer un hueco en el cinturón para meter una joya más. O si eras joyero, podías meter una joya de mejores estadísticas. Pues eso lo han quitado, ya no tienes una ventaja. Con lo cual, ahora ser, yo qué sé, hacer armaduras, herrería, armas, ese tipo de cosas, ya no es tan bueno como antes. Aparte que si te pones una secundaria... una primaria, quiero decir, como herrería, necesitas tener una primaria también como minería, porque si no, no eres autosuficiente. Para hacer herrería necesitas menas, minas, carbón, no sé qué, cobre, esto, lo otro, un montón de mierdas, ¿no? Que se cogen con la minería. Entonces, si te pones herrería y no te pones minería, tendrías que comprar los materiales, con lo cual ahí vas a gastar oro. Por lo tanto, ¿qué vamos a coger nosotros? Vamos a coger ingeniería, sí o sí. Compraremos los materiales. Lo suyo con ingeniería es minería, pero no lo voy a hacer porque quiero tener otra activa. Y estaba pensando en alquimia, pero en alquimia también podemos comprar las potis, ¿vale? Entonces me voy a hacer enchanting, porque enchanting sí que te provienes a ti mismo, porque son las cosas que te van cayendo según vayas jugando. Las deshaces, las cosas mágicas, y esos materiales los usas para crearte tu propio equipo, para encantarlo, ¿vale? Así que vamos a ser ingeniero y enchanting con este guerrero. Y vamos a hacer cocina, pesca y arqueología, las tres cosas. Eso como extra, ¿vale? Para los logros y para todas las mierdas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a un guardia. ¿Qué? Porque yo no me conozco en Tormenta. Buenas. Parte ¿dónde hay un puto guardia que me diga dónde están las cosas? Aquí. Tampoco. A ver.
Vamos a ir al distrito de los enanos. Imagino que sea. Bueno, el de magia posiblemente esté el enchanting. De todas maneras, a ver si encuentro un puto guardia de estos que te dicen dónde están las cosas, ¿sabes? Mira este. ¿Necesitas ayuda? Maestro, instructor de clase, peluquero, no sé qué, profesión. Aquí están todas las profesiones: alquimia, arqueología, herrería, cocina, encantamiento, ingeniería, primeros auxilios, pesca. Primeros auxilios ya no existe, pero bueno. Pesca, vuelo, herboristería, inscripción, joyería, peletería, minería, quitación de sueño y satrería. Vale, vamos a hacer encantamiento. Imagino que está hablando de los magos, ¿verdad? Sí. Pues encantamiento primero porque sé que la otra me va a enviar a tomar por culo. Vamos a coger encantamiento. Vamos a coger... Hay que acercarse al trainer y cogerla, ¿vale? Así que vamos a coger encantamiento, gente. Vamos a coger ingeniería. Vamos a coger cocina, pesca y arqueología. Y todo eso ya lo iremos viendo en otros vídeos, ¿vale? Voy a ir a cogerlo y luego ya lo vemos. Que esto... No, tampoco voy a hacer que sea un coñazo. Vamos a poner la piedra aquí, por cierto, que estamos en Ventormenta. Quiero decir que no voy a enseñar cómo las cojo y todo lo demás porque es un coñazo. Así que las cojo y nos vemos ahora. Bueno, gente, ya me he puesto todas las profesiones menos arqueología, porque hasta nivel 20 creo que no te lo puedes poner. O 20 o 90 era. Bueno, creo que 20. Pero luego, como era una profesión que salió en una de las expansiones, creo que tenías que empezarla en esa expansión, pero no me acuerdo muy bien. Pero bueno, en cuanto lo tengamos, nos la ponemos. Tenemos ingeniería, tenemos encantamiento. Del 1 al 300 hay que subirlo, como podéis ver. Lo pongo todo aquí, ¿vale? Como podéis ver, encantamiento, todo lo pongo en la segunda barra, porque no me gusta tenerlo aquí a la derecha, que es donde se lo suele poner la gente, o por todos lados. No me gusta llenar la pantalla de botones porque se llena mucho de mierda enseguida. Así que como es algo que vamos a usar periódicamente, pues lo tengo aquí. Me he puesto cocina, me he puesto pesca, y bueno, aquí podéis ver cómo se utiliza un poco. Una de las primeras recetas que yo tengo es el pan de especias, por ejemplo. Y es muy fácil, gente, porque se lo compras a los suministros de cocina. Lo demás, normalmente tienes que cazar ciertos bichos que te dan, pues la carne de jabalí, la carne de los huevos, por ejemplo, que te lo dan pájaros. La carne de lobo, pues matas a lobos, ¿me entendéis? Y entonces tú vas haciendo, por ejemplo, esto, que es la harina, un pan de especias, para comer, sin más. Pues coges, lo haces aquí, lo compras aquí y te subes unos nivelillos. Le das a crear todos y ya está. Pero bueno, ya hablaré un poco de cada profesión y para qué valen realmente. Y si hay algunas que rentan y tal. Pero bueno, como quiero subirlo todo y quiero hacerlo todo, ¿vale? Pues evidentemente vamos a ponernos todas. Pesca también hablaremos de ella. Arqueología para qué vale. Arqueología hay cosas chulas, ¿eh? De hecho yo tengo una montura gracias a arqueología que me la saqué... Tardé un huevo en sacármela, me acuerdo, porque había que hacer un montón de mierdas, pero me la saqué con mi DK, creo que fue. ¿Veis? Y va subiendo esta mierda. Bueno, pues le damos aquí a colecciones, le damos a monturas. Y esta montura es de arqueología. El raptor fosilizado. Profesión arqueología. Es jodida de sacar, ¿eh? Por lo menos era muy jodida. No sé ahora cómo estará el tema. Pues esta es una. Y también tengo un pet por ahí que también es... Es gracias a la arqueología, que es un pet huesudo. Bueno, gente, vámonos de vuelta. Vamos a seguir cuesteando. Las profesiones las tenemos ya. A medida que nos vayan saliendo cosas, las iremos usando, ¿vale? Y así las vamos subiendo a medida que va subiendo el personaje también. Let's go. Bueno, gente, ya estoy cuesteando otra vez de nuevo. He cogido las profesiones, me he venido de Ventormenta. Estoy cuesteando un poquillo, soy 7 y medio, más o menos. Estoy haciéndome todas las misiones de la zona del bosque de Aiwi. Mirad todo lo que tengo que entregar y tal. Y algo que quería enseñaros también es el tema de las mascotas de duelo, que ya os comenté un poquillo por encima, que también lo haría. Entonces me he puesto mascotas de nivel 1. Y lo que voy a ir haciendo es también vencer a los tíos que te va diciendo... la misión que venzas. Es bastante fácil. Tú vas por primera vez a Ventormenta, hablas con la instructora de mascotas de allí y ella misma te da la primera misión, que es vencer a una tal Julia, que es más o menos aquí. Está la Julia esta. Mira, Julia Stevens, ¿veis? La patita verde esta, Julia Stevens. Luego te tienes que vencer a este y así vas a ir de mapa en mapa venciendo gente. Simplemente tienes que coger el quest, es repetible. Por lo que veo, tienes el quest normal y luego el repetible, pero con hacerlo una vez te cuenta. Te bajas de la montura, ¿vale? Le damos a luchar. Nos vemos luego. Y nada, tienes que vencerlos. Evidentemente, cada vez ellos tienen mejores pets. Era las de la Julia esta, eran nivel 2. Y estos son nivel 3, 3. Y yo tengo 3, 3, 2. O sea que igual aquí no sé si venceré. Bueno, vamos a tirar el hielo. Esto de los Pokémon es bastante gracioso, la verdad. Está guay, pero bueno, es una tontería como un castillo grande. El hielo pues hace counter a las máquinas, la bestia las alimaña, no sé qué, yo que sé, hay cada puta mierda, no me sé ni la tabla de tipos, o sea, tampoco esperéis gran cosa. Pero bueno, esto es lo que hay, gente. Vamos a ir haciéndolo también.
porque me interesa que lo veamos todo. Quiero hacerlo todo, quiero hacerlo todo. Ya os he dicho, cuando os lo dije no era coña. O sea, quiero hacer absolutamente todo. Voy a seguir pegándole, aunque lo estoy haciendo muy poquito, porque este golpe hace muy poco. Este golpe hace más daño sobre tiempo. Pero lo estoy jodiendo con la congelación. Voy a dejar la congelación de nuevo y retiro a este personaje antes de que muera. Si es que no muere ya. ¿Veis? La congelación que la hace fuerte. Madre mía, lo está reventando. La congelación. Ojo, No veas lo que jode. Vale, mirad. Este, por ejemplo, lo hace menos daño. ¿Veis el tajo con la flecha hacia abajo? Eso es que no es bueno para pegar a máquinas. Vamos a coger a este. Al de. Tengo un elemental, uno de hielo y otro de magia. Se murió. Las máquinas reviven. Vale, como podéis ver. Este acaba de revivir. Con este tengo el golpe del 1, que le hace 30 de daño. Hace más daño a Limaña y menos a Volador, ¿veis? Aquí te salen todas las cosas que hace y lo que no hace. Por ejemplo, a este no le hago casi nada porque es Volador. Con lo cual, lo suyo es que saque otro. Voy a sacar a Zeradar. Y este Zeradar sí que hace más daño, ¿veis? Este golpe hace más daño a Volador. Pues ala, le damos al 1. Si es que me deja el puto pollo de mierda este. Pum, damaje. Buena hostia, la acabamos de dar. Damos otra. Él pega primero. Esa flechita significa que él pega primero. ¿La veis? Esa flechita significa que la velocidad de esa mascota es mayor, con lo cual pega. Sus estadísticas. ¿Veis que tiene varias estadísticas? Tiene estadística 29 de daño, 44 de velocidad. Yo tengo 31. Es menos, con lo cual ataca ella primero, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la ha bajado y soy yo el que ataca. ¿Veis? Primero tengo la flechita. Y ala, a la puta mierda el pollo. A ver qué me saca ahora. Chiquitín. Vale, podríamos... Nah, le voy a pegar. Pum, 100. Voy a seguir pegando. Pum, 68. Esperemos que no me mate, bien. Creo que le mataría de un golpe. Tengo yo más rápida que él. Vamos. Uy, le he dejado 2. Qué pena. Al morir un personaje nuestro, no gana experiencia, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Entonces ahora ese personaje no va a coger experiencia. Es la putada. Así que intentando morir. Pero tenemos que haber sacado este, ¿veis? Este hace más daño contra Limaña. Este es Limaña. Pues coge y le curras. Le metes una buena tunda y a tomar por culo. Bueno, hemos subido de nivel. Y ahí veis cómo van subiendo de nivel. Vas ganando experiencia. Es una quest más. La completas y te dan la siguiente. Que estará el tío pues en otro mapa, seguramente. En cada mapa pues tienes que ir cogiendo las cosas. Te dan suministros. Te suelen dar cosas para curar a las pets. Te suelen dar cosas para subir de nivel algunos niveles extra. Te van dando cosillas. Entonces esto es otra de las cosas de Pokémon que... El Pokémon del WoW que se llama, que haremos en esta serie. Pero seguramente no lo vamos a hacer en todos los episodios ni nada de eso. Sino que haré un vídeo especial a lo mejor hablando de pets o lo que sea. Cuando tenga más conocimiento, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo me falta bastante conocimiento sobre esto. Bueno, gente, somos nivel 7. Vamos a seguir cuesteando y a pillar habilidades, ¿vale? Que de momento solo tengo carga, Victory Rust y el embate. O sea que todavía me falta mucho por pillar. Let's go. Queda esto para subir al 10. Y al 10 hay algo importante. Nos dan por fin la especialización, que es de lo más importante que hay. Y lo vamos a coger y lo vamos a dejar aquí. Básicamente también porque cierran el server. Pero vamos, que también tenía pensado dejarlo a nivel 10. Bueno, una vez somos nivel 10, estamos haciendo misiones por aquí, por todo este sitio, como podéis ver. A full, estamos a tope. Pues una vez somos nivel 10, tenemos dos nuevas habilidades, ¿vale? El ejecutar y el Mortal Strike. Ahora mismo el juego automáticamente nos escoge una especialización de las tres posibles. Ya sabéis que en este juego cuando eres nivel 3, o sea nivel 10, perdón, hay tres especializaciones y coges la que más te guste. En este caso el juego ya os digo que os coge armas en el de Warrior. También tenemos furia y protección. Resumen rápido. Armas es muchos golpes en área, por así decirlo. Mete un montón en área. Ahora, ¿vale? Lo han cambiado. Antes no era así. Antes era un target y lo que más se jugaba en PvP, porque tiene un golpe que se llama golpe mortal, Mortal Strike, que lo que hace es que le baja la curación al objetivo a la mitad, ¿vale? O sea, bueno, ya no a la mitad, porque esto antes era el 50%, ahora no. No sé si luego se mejora con algún tipo de historia, pero bueno. El caso, un golpe feroz que inflige 62 de daño físico reduce un 25% la eficacia de la sanación. Esto en PvP es muy bueno, porque lo que hace gente, evidentemente, es realizar focus a un tío y que no le curen casi. Le van a curar, pero no tanto.
¿Vale? Y luego tenemos el ejecutar, que es el otro golpe que os he dicho, que es de los más importantes. Que pesas la gente, coño. Es de los más importantes de por así decirlo, del juego, ¿vale? Vámonos. Porque si no, gilipollas, este me va a seguir aquí pidiéndome un puto duelo. El mongolo, que es más tonto que mis cojones. Entonces, os voy a enseñar cómo funciona tanto una cosa como la otra. A ver, vamos a poner un lobo o lo que sea. Y lo veis. El ejecutar es cuando un enemigo está por debajo del 20% de la vida. Le podemos ejecutar. Mira, ahí tienes el embate. Este es el Mortal Strike, que es un golpe que además tiene cooldown, tiene 6 segundos, porque si no podrías spamear todo el rato este golpe y sería la polla, ¿no? Y luego cuesta ira. O sea, esto cuesta 30 de ira. Si no tienes la ira, con el embate generas ira, con la carga también. Y luego el ejecutar lo tiras con ira, ¿vale? Pega mucho, pega muchísimo. Si hace crítico, revienta. A nivel alto es una cosa increíble. Y luego tenemos una de las mejores habilidades del juego y del Warrior, que es el ejecutar. Cuando está por debajo del 25% de vida, del 20 o el 25 era. Del 20. Pues le ejecuta. Hay formas de tirarlo sin que esté por debajo del 20. Si a lo mejor está full vida, lo usas. Pero son formas un poco raras. Son con talentos y esas cosas. Eso es el ejecutar, ¿vale? En cuanto se pone a brillar, le damos el ejecutar. El ejecutar, yo lo pongo en la R. ¿Por qué? Es una tontería, pero es como la habilidad más tocha que tiene el Warrior para mí. Y lo pongo en la R porque es como el ultimate. Es de jugar al LOL, siempre lo he puesto ahí, no sé. Bueno, ahora cargamos, tiramos el Victory Rush. Un embate, gente, para generar Rage. Un Mortal Strike. Y si el tío sobrevive al Mortal Strike, ejecutar. Ese es ahora mismo el combo que tenemos con nuestro personaje. Embate, generamos Rage, Mortal Strike, boom, ejecutar. Pero no tenemos ejecutar ahora mismo. O sea, no lo estamos usando porque es que no llega. O sea, con el Mortal Strike ya lo matamos. Aquí, por ejemplo, vais a ver un embate y ejecutar. Mira, he usado el Mortal Strike. ¡Bum! Entonces, ¿qué pasa? Que este golpe, cuanta menos vida tenga, más daño le hace. Eso es lo bueno que tiene el ejecutar, ¿vale? Bueno, eso es el armas. Y de momento lo que vamos a hacer es jugar el armas, ¿vale? Aquí está el armas. Aquí está el Furia. Ya hablaré de él, el Fury. Y el Protection también hablaremos de él. Quizás dedique un vídeo a cada uno. Pero en principio vamos a ir con armas, ¿vale? Quizás para levelear sea un pelín mejor el Fury, pero después de los cambios que le han hecho al armas, está bastante roto en este Battle for Azeroth, en este preparche. Ya veremos a ver qué tal al 120. Y nada más, gente. Nos van a cerrar el server ya, pero no me importa porque yo ya el vídeo lo tenía pensado hacer al 10, justo cuando nos daban los primeros talentos. Ya habéis visto un poco todo. Aquí tenemos las profesiones, que he subido un poquito cocina y tal. Arqueología cuando nos la tengan que dar. Con lo que estamos consiguiendo y demás, haremos cocina de la carne de los lobos y del rollo, iremos subiéndolo. De vez en cuando nos pararemos en algún río y usaremos la caña, la tiraremos ahí y veréis un poquito cómo es el tema del río y de pescar y todo el rollo y qué nos da, qué beneficios nos da. Vale para comida, básicamente, para cocina también. Y bueno, en fin, gente, lo dicho, espero que os guste esta serie, creo que os va a gustar bastante porque vamos a hacer cositas distintas. En el segundo vídeo, que será lo antes posible, este bicho le voy a quitar, pero vamos, en 0, me tira hasta la polla. En el siguiente vídeo seguramente os enseñe el tema de los addons y qué addons vamos a usar para empezar a jugar. Y os enseñaré un poquito más a fondo a lo mejor otra especialización como Fury. Puede que vayamos ya a alguna BG porque ya nos dejan y bueno, ya os iré comentando. Pero vamos, esto va a molar bastante. Bueno, gente, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo, que nos cierran el server. ¡Chao, chao!